Apenas estaba viendo algunos clips en TikTok del podcast de José con el vampiro y precisamente estaba pensando, no manches, como que ya hace falta algo nuevo, mira, mira, lo manifestamos entre todos los seguidores del nuevo príncipe de la canción. Pero ¿para qué me tardo más? Porque aparte no hay uno, sino dos tracks nuevos. Este es Día de Mayo, que creo que sí es un video oficial. Hay otro que se llama Hablemos del Campo, que parece como programa de apoyo gubernamental. Siempre me ha gustado, me ha encantado esa. Pues es que ni siquiera es sátira en ocasiones, es una poesía abstracta la que utiliza a veces para nombrar sus canciones desde los tiempos que ya no volverán. Déjame buscar nomás la letra. Y recuerden que si ya lo escucharon, pues lo importante es escucharla de nuevo, pero en las plataformas oficiales. Obviamente lo estoy checando desde el canal oficial de José Madero. Ese es el canal al que hay que apoyar, desde luego. Oh, ni siquiera va a ser un EP. Es, según Genius, la portada del single está genial. Es de su próximo sexto disco. Y sí, solamente están. Hablemos del campo y Día de Mayo. Sí, solamente dos. Bueno, y aquí pueden dar like, compartir, suscribirse. Nada más, a ver que todo esté listo. Sobre Día de Mayo, en marzo. Una tripa así. ¡Oh, Flip Tames! De nuevo está aquí una tripa. Uy, ¿quién es? Es su banda, ¿verdad? Pensé que era un featuring. Está la miniatura. Te extrañé. Uf, está otra voz de él. Alta. Me encanta que lo que fluctúa es su voz. Pero por debajo está bien dulce la melodía. Estaba. Parece que este track viene como en de a dos, vienen en simbolismos duales, porque también había dos riffs de guitarra, las dos voces de José, las dos voces ahorita. La pausa obligatoria casi a la mitad. Decía, hay dos partes muy interesantes. Desde el inicio se nota, obviamente, la voz de esta chica. ¿Cómo se llama su vocalista? Pero después también está la dualidad con sus dos voces. Después decía, está esta parte casi opuesta donde su voz de repente quiere como que escapar, como que de repente estallar por debajo el pianito, casi como cajita musical, que es un recurso que le queda muy bien a su, de nuevo, poesía. Por ahí, cuando tenía ganas de hacer el otro canal hablando de libros, me enteré que también tiene libros, mano. Por ahí creo que hay un par de reseñas, pero no las he querido leer hasta que consiga los libros, pero bueno, ese es otro tema. Pero, ajá, bueno, es eso, la retórica, pero además esto. Bueno, así pasó. Es que estoy viendo muy adelante, creo. Esta frase. No quiero estar conmigo. Sus armonías sin tiempo de su voz se escuchan tan familiares, tan frescas a la vez. Yo creo que entran unas cuerdas al fondo.
coros. Sí hubo por ahí unos violines, aunque no se intensificaron tanto, pero creo que eso también habla de esta, obviamente, esta minuciosidad que tiene José Madero para construir sus armonías, las canciones, las escalas mismas, que, híjole, me encantaría que de repente sí le pusiera un poquito más de, pues, de mamaceo, como de creérsela más, de aumentarle un poquito más para que se fuera acercando, va a sonar un poquito pretencioso, pero como a terrenos más progresivos, porque hay tantas cosas debajo sucediendo que creo que sí, desde luego, pues apoyan más a este visual, a esta atmósfera general de Día de Mayo, que es como una especie de sueño, como una especie de pintura medio surrealista, quizás por eso también se empiezan a intensificar los colores, las escenas mismas, de repente ciertas explosiones, las expresiones, decía, de algunos de los comensales, del mismo José Madero, que empieza como a perder los modales en la mesa, pero también por esta misma explosión que desde el inicio ya su voz amenazaba con romper, ¿no? Pero bueno, la verdad es que pese a que siento que sí puede explotar un poquito más esa inteligencia que tiene para tantas capas, para tantos detalles, pues no termine tampoco por volverse completamente tan indie, tan folk, que también estaría interesante. También me ha encantado la parte acústica de él, pero que siga metiéndole esa fuerza, que además, por fortuna, sigue manteniendo intacta, ¿no? Su voz siempre se ha mantenido, no sé, en una tesitura que, cuando me recuerdo las viejas bandas que hacíamos covers, o sea, sí desgasta. O sea, obviamente es, no, aparte de su propio timbre, cierta técnica. Pero bueno, todavía falta otra, pero esa yo creo que la dejo para shorts, para pues tampoco acaparar. Recuerden que lo importante decía es apoyar a José Madero y checar sus plataformas, su disco cuando esté a punto de salir. Aquí obviamente estaremos al pendiente y pues nos vemos en lo que siga de José Madero y de lo que siga de la música y lo que siga de los sueños y las pinturas realistas y el odio personal y el amor y etcétera. Hasta la siguiente.